responder a las demandas de los estudiantes. No puede ser que en vez de darnos educación gratuita, hoy día se esté requitilizando y quitando los beneficios estudiantiles a los centros de universitarios. Exigimos que Piñera se pronuncie el 21 de mayo por una educación pública, gratuita y de calidad para todos los chilenos y chilenas. Hoy día convocamos al gobierno a avanzar en un proceso de renacionalización de los recursos naturales, nueva constitución y reforma tributaria para financiar la educación que Chile necesita. Y finalmente, plantearle a este gobierno que como CONFECH, como CONES, como organizaciones sociales, creemos que es la última oportunidad que tienen para poder responder al pueblo de Chile, para poder responder a la demanda del Movimiento por la Educación y al pueblo en su conjunto. Muchas gracias, compañeros. Por lo anterior es que hacemos un llamado a la ciudadanía a que se movilice este próximo 21 de mayo en las calles de Valparaíso y en las distintas ciudades del país para exigir una respuesta real a las demandas de todos los chilenos. Abajo la requintilización y la agenda privatizadora del gobierno. Por la recuperación de la educación pública y gratuita, avancemos hacia la nacionalización del cobre y una real reforma tributaria.